El viceministro de Juventud se presentó ante el Consejo Municipal en una sesión extraordinaria, donde explicó la importancia de conformar los comités cantonales de la persona joven. Él explicó lo importante que es y cómo funciona este órgano, que es parte de los ayuntamientos, y que se busca que las 81 municipalidades lo tengan conformado. Porque usted en las otras tiene la potestad de designar en obras, en jurídicos, en sociales, a los regidores. Y usted lo realiza un ejercicio de combinar y que todos tengan una participación. Estas comisiones permanentes se integran por la participación juvenil de manera amplia y democrática de los distintos sectores. Lo hacen y se integran cada 2 años, y ustedes tienen que hacerlo entre octubre y noviembre. Entre octubre y noviembre, y esas son las fechas establecidas. El jerarca sacó dudas en cuanto a qué proyectos maneja y el tema de los presupuestos para hacerle frente. Sus comités año con año realizan proyectos, ejecutan proyectos que están vinculados con las necesidades de las personas jóvenes, relacionados con los temas que se identifican que son prioritarios. Y ellos ejecutan este dinero a través de la transferencia que el Consejo de la Persona Joven realiza, y en la que el año anterior, por ejemplo, fue cercana a los 5 millones de colones, más o menos, que sumado al aporte municipal, que por lo que estábamos revisando fue de cerca de 8 millones, conforman un presupuesto del comité que justo pasa por la ejecución de los proyectos que se tienen que tener. Por parte de la municipalidad hubo preguntas, y una de ellas es qué ha hecho para enfrentar los problemas de las personas jóvenes. O sea, ¿qué hemos hecho para que no haya tanta drogadicción? O sea, yo soy de eso, de retar más a la gente a hacer cosas, ¿verdad? Y creo que eso es, esa es la función, que creamos un ministerio, tenemos un viceministro aquí para que nos venga y nos diga, hemos hecho esto y esto para bajar tal incidencia, ¿verdad? No sé si soy un poco, pero vamos, para mí, o sea, no podemos desaprovechar la presencia tuya y que venga y nos dice, claro, que hay que nombrarle el comité de la persona joven, se nombra de esta y de esta manera, pero, ok, pero ¿qué hemos hecho? El cambio en la forma de pensar de los jóvenes de ahora es un punto que defiende el viceministro. También sentarse con esos grupos de jóvenes y decirle qué quieren ustedes, o sea, cuáles son los espacios que se requieren. Las sociedades cambian, eso es algo que no tenemos que desconocer, y yo no puedo, digamos, yo a mis 26 años ya yo no puedo pretender que los jóvenes o los niños jueguen de la misma forma las bolinchas y jueguen de la misma forma como al menos ya yo lo jugaba. Hay otras formas y esas cosas cambian, y efectivamente hay que entender esa diversidad. Dos casos que para mí son muy interesantes son Tilarán y Osa. Son dos cantones que son costeros, que son cantones, en caso de Tilarán, con una fuerte producción eólica y geotérmica, y los proyectos de los jóvenes de allá son la producción audiovisual. La falta de infraestructura es una de las observaciones que viene desde el ayuntamiento. La educación en el campo de la recreación y el deporte, y pues este cantón no escapa a algunos otros cantones del país en la falta de infraestructura para que estos jóvenes puedan desarrollarse. Es una necesidad urgente. Como lo mencionaban los compañeros, hay algunas comunidades que lo que hay es la plaza de fútbol y un saloncito comunal. Y en otras, como la compañera en la comunidad de Las Vegas, que es una placita de tierra, y ahí juegan y se divierten. El viceministro destacó el trabajo de las asociaciones de desarrollo en cuanto a estos temas. Las asociaciones de desarrollo juegan un papel central. La gran mayoría no, todas las personas que están en una de ellas están haciéndolo de manera voluntaria y están porque creen en una mejor comunidad y se esfuerzan y ponen de su plata y tienen que mantener hijos y tienen que hacer eso. Entonces, más bien resaltamos el hecho de las asociaciones de desarrollo, o sea, más bien en ese sentido lo reconocemos como un actor absolutamente necesario, en el que, por ejemplo, también hemos presentado un proyecto de ley que busca que dentro de las asociaciones de desarrollo exista una mayor participación de personas jóvenes para ir fortaleciendo, porque ese es un problema también del comunalismo. También dejó claro la importancia de la Casa de la Juventud. La consulta es sobre la Casa, efectivamente, de Juventud. La Casa de Juventud es un bien que es del Ministerio de Cultura y Juventud, registrado a nombre del Consejo de la Persona Joven, es un bien que es propiedad del Estado costarricense
y que tiene que efectivamente servir para todas las personas jóvenes, que tiene que estar a la disposición de todas las personas jóvenes. Venimos trabajando y implementaremos próximamente una agenda, no me malinterpreten el siguiente concepto, agresiva de oferta institucional. En la municipalidad ya están trabajando en la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven.